Yo soy Hussein Forzán y soy el antídoto para los caídos. Esto es iSports Podcast. Bueno, pues está con nosotros Miguel Herrera. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, José, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya estamos contigo. No, gracias, gracias a ti. Vamos a una entrevista relajada para que te, para que te relajes. Te sientas cómodo. Oye, en la industria, ¿no? Se dice y se usa mucho esta palabra, es un sabio, ¿no? Es un cangrejo que Hugo empezó. Si Hugo Sánchez, ¿no? La puso de moda, ¿no? Sí. Es un cangrejo. ¿Tú te sientes a veces sabio y a veces cangrejo? ¿O? No, cangrejo nunca. La verdad es que el cangrejo es el que impone el pie y no deja avanzar a los demás. Y creo que al contrario, me ha tocado impulsar a mucha gente, retomarla y volverle a sacar lo mejor que tiene cada uno. Y bueno, pues no, creo que cangrejo no. Digo, sabios, decían sabio Salomón y se casó el güey, entonces tampoco era tan sabio. Entonces, yo creo que más que nada eso, tratar de ir para adelante, ¿no? De no ponernos trabas. Desafortunadamente en los mexicanos somos muy malinchistas, no nos apoyamos, no queremos ver triunfar a un mexicano y apoyarnos y nos encontramos fuera y no somos tan solidarios como... Como yo encuentro los argentinos que de repente se juntan, se hacen solidarios, se ayudan entre ellos. Digo, los extranjeros que te encuentras en el camino, ¿no? El mexicano, al contrario, si vemos que alguien va para arriba, que queremos poner el pie, le queremos o queremos decir que no están haciendo bien las cosas. Y yo creo que eso no está bien. Tenemos grandes referentes, los cuales no aceptamos como referentes. Siempre les ponemos un pero. Tú ves a Maradona, lo que es Messi, son dioses. En Argentina son dioses. La gente, literal, a Maradona hasta un altar le hicieron, ¿no? Hay una misa, hay un culto maradoniano, algo así se llama. La iglesia maradoniana. Eso, y Messi hoy otra vez, la gente se le ha volcado. Y qué bueno, ¿no? Porque lo han logrado y han tenido éxitos enormes. Y nosotros hemos tenido como referentes más grandes, creo que sin duda alguna, a Hugo Sánchez y a Rafa Márquez. No somos para decir que son lo mejor que tenemos. Sí. Siempre tenemos un pretexto, que sí esto, que sí hubo aquello, que sí Rafa le faltó esto, que sí. Siempre le buscamos un pero. Oye, ¿no? En otro deporte le pasa lo mismo al Canelo, le pasa lo mismo al Checo. A Checo Pérez. Le pasa lo mismo. A todos nuestros deportistas, ¿no? O sea, tuvimos un campeón como Julio César Chávez. ¿A ti le gana 5-0 a Nueva Zelanda? Ah, pues es Nueva Zelanda, güey. Sí, o sea, fue fácil. Todo el proceso fue muy malo. Pero el último fue fácil. Exacto. O sea, creo que no nos damos el cierto valor que merecemos. Y si fue fácil, bueno, pues sí, fue fácil. Pero lo logramos, ¿no? Sí. Entonces, de repente, todos esos pequeños detalles de no hacernos valer lo que de repente hacemos o de lo que hacen algunos exitosos triunfadores. Lo del Canelo, yo sigo insistiendo, yo cuando hablo con David Faitelson, o sea, no entiendo cómo puede criticar a Canelo. Si a Canelo no le gusta, si, ¿no? Está bien, es por gustos, pero si el Canelo ha tenido boxeadores fáciles, si le ha tocado escoger boxeadores, no es el primero ni el último campeón que lo ha hecho. Además. O sea, sabemos que toda la vida ha existido eso, ¿no? Que el campeón elige. Porque no te puedes estar jugando todos los meses contra el mejor. Peleado contra los mejores. Y también ha peleado contra los mejores. O sea, el Canelo no tiene la culpa que en esta época, pues el box ha venido a menos. Sí. O sea, esa no es culpa del Canelo. Es que los boxeadores que ha enfrentado no son tan mediáticos como en antaño, bueno, pues esa no es culpa del Canelo. Él, le dijeron, pelea con fulano, peleó. Peleó con sultano, peleó. Al único con el que no ha peleado es Benavides, y como dice, voy a pelear. Sí. Pero no es cuando la gente quiera, es cuando él quiera. Porque a él le costó trabajo llegar ahí. Y el Checo dos veces subcampeón del mundo. Y dicen, sí, pero porque Slim le da dinero. Pues sí, güey, pero hay que subirse al coche. Pero hay que también conseguir ese patrocinio. Ah, bueno, además. Y además, está bien, un patrocinador, si es Slim, si es fulano, si es Sutano, el que quieras. O Telmex, hablemos de Telmex, ¿no? ¿Lo patrocina? O sea, te apuestan a ti. Por algo. Pero si no funcionas, pues también te desapuestan. Sabes que ahí nos vemos, ya no eres lo que pensábamos, claro. ¿No? Tú mismo, tú vendes tu programa y si tu programa no es tan bueno, exitoso, pues no te patrocinan. Claro. Tú vendes un patrocinio y con ciertos números y si no llegas a esos números, pues el patrocinio te dice, oye, pues qué onda, ¿no? Bueno, me tocó en selección. Los patrocinadores de selección estaban a punto de irse porque la selección no estaba funcionando, ¿no? Hoy mismo. Sí. Justo venía yo en el vuelo de regreso ahora del partido en Guadalajara con Estados Unidos.
y venía yo platicando con Pepe Romano, que hoy le toca ser el que vende todo lo de la selección. Y me dice, no, estaba yo. Fíjate hasta que acá, previo a ese mundial, ¿te acuerdas? El presidente era Justino Compeán. Sí. Y me acuerdo que hubo una junta con los patrocinadores y él aseguraba que iba a calificar la selección, ¿no? Y si fue fácil o no fue fácil que nos llevaras al mundial, esa es otra cosa. Tú lo dirás. Pero te llevan porque vas a dar un resultado. Pero la gente, Miguel, y las redes sociales, o sea, es algo increíble que de verdad es, nada está bien. Hoy desafortunadamente las redes sociales, creo que hay gente que las usa para sus beneficios. Y en la tele misma, sí, sí, la televisión misma. Las usan para sus beneficios, pero tampoco son para decir, bueno, pues este fulano se trofeó. Lo que hablábamos ahorita de Checo, ¿no? Checo es el mejor piloto de la historia del automovilismo mexicano. O sea, ¿sí? No dices, los resultados ahí están. Pues sí, claro. O sea, los resultados, lo que ha hecho Checo, nadie ha hecho lo que él ha hecho, nadie ha conseguido lo que él ha conseguido. Sí, es dos veces subcampeón, campeón del mundo, constructores. Dos veces campeón del mundo. Entonces, dices, o sea, no hay otro. Si tiene errores, si tiene, bueno, pues porque está ahí compitiendo y compitiendo en el más alto nivel, sí, y está catalogado entre los top 10 de la Fórmula 1 hoy en día. Sí. Entonces dices, oye, a ver, puede haber de 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo, puede haber ¿cuántos pilotos? ¿20? Bueno, Checo está ahí, Checo está sentado en un monoplaza, que es difícil conseguir una silla ahí. Sí. Si trae patrocinadores, bueno, porque los son vale. Son 20 en el mundo nada más. 20. Y si trae patrocinadores porque lo vale, ¿no? Sí. El chavo lo vale y lo pagan. Y no nada más es este Telmex, el tequila que les trae. Sí. Y, o sea, trae un una serie, trae una serie de cosas muy, muy buenas atrás, sí, pero porque el chavo lo vale. Lo mismo el Canelo. Hoy dicen, pues, el boxeador que más cobra, porque se lo ha ganado. Sí. Porque, pues, así como hablamos alguna vez Tyson lo que cobraba, bueno, sí, ¿por qué no lo va a cobrar hoy el Canelo, ¿no? Pues, sí. Al contrario, qué gusto que sea un mexicano que lo consiga, que lo logre, que sea tan exitoso. Hoy vemos el resurgimiento de Raúl Jiménez. Sí. Y hoy nadie apostaba por Raúl. Bueno, lo que dicen de Raúl, de pronto dices, híjole. Yo escuché una entrevista, la entrevista que tú le hiciste, que el propio Raúl dice, es que dicen que en 6 meses no he metido gol, ¿no? O algo así, pero llevo 4 de vacaciones. No, él dice, dicen que desde tal fecha no he metido gol. Sí, bueno, pues sí, no metí gol, pues me lesioné, luego tuve vacaciones, pues paró la liga. Exacto. Y luego regresé, justo me lesionó, pero ya hoy que estoy físicamente bien. Bueno, no. Ahí va, ¿no? Está en un gran nivel, sí, ¿no? Un gran nivel. Gracias a Dios, la lesión, la última lesión que tuvo, que lo dejó fuera de selección, pues ya la recuperó, ya está al 100. Y la lesión fuerte que... Lo que le pasó no fue cosa menor. Nada menor. Fue una situación que lo puso al borde de la muerte. De la muerte, y el tipo salió adelante, ¿no? El tipo tiene una fortaleza mental, una determinación. Sí. Yo creo que técnicamente es de los mejores que ha habido. Entonces... Hoy demostrando su calidad, ¿no? Y qué bueno que vuelva a resurgir, porque necesitábamos eso, que alguien volviera a ser el ancla de la selección. Decíamos, ¿no? Ahora, ya es que le gritaron borracho a Alexis, ¿no? Sí. Le decía Sarmiento, al Potro, al Conejo. Digo, seguramente todos los abstemios del estadio, ¿no? Seguramente el que estaba gritando tenía un vaso de cerveza en la mano. O sea, ¿es en serio? Esa es la bronca que no entendemos, que por qué un tipo se divierte y se toma 5 o 6 cervezas. Lo que es, pues es o su 5 o 6 problema, tequilas, ¿no? O 6, exactamente, su bronca. Sí es, se supone que el deportista no lo hace, pero yo no conozco ningún deportista que no haya, ¿no? Digo, vemos imágenes de repente de Michael Phelps, después de ser campeón de todo lo que hizo. Y a lo mejor no toma, bueno, pero come mucha hamburguesa. Pero y a lo mejor es una tontería y fue un día que le tomaron una foto. Hoy en día, desafortunadamente, no puede hacer nada, porque un teléfono es un arma. Sí, es un arma. La gente no lo usa como un acto de comunicación o de foto. Lo usan como arma. Están todo el tiempo tomando video a ver quién les pega para subirlo a las redes y quién se engancha, quién lo agarra. Me acaba de pasar algo inverosímil. Estoy en el estadio, sentado. ¿De nuevo? Te ponen tus nombres en el estadio. Yo me siento y veo aquí Miguel Herrera y me siento. Y ahí, pues aquí te toca ahora. Estoy participando con la gente de Fox. Sí. Y ahí me senté de visor, porque yo nomás lo único que hago es terminando, hago el post y el después del juego, ¿no? Y ¿que ya ibas a grillar o qué? No, estoy sentado ahí y de repente pues llegan los de la Federación y del Amazon de Chivas. Uh-huh. Miguel, no, vente, vamos a cambiar de lugar. Y yo, no, pues aquí está bien, no pasa nada. No, es que aquí atrás tiene un palquito la gente de Amazon, de Chivas. Uh-huh. Está arriba, de donde yo estaba sentado, está arribita. Ok. Te soy sincero, se ve mejor abajo. Ah, que ya vas a dirigir a Chivas. No, se ve mejor abajo, okay. Sinceramente.
Entonces, le digo, no, te juro, estoy bien aquí. Y me dice, no, no, vente para acá, que nos vamos por acá. Que... Bueno, muchas gracias. Me sentaron arriba. Y de repente mis amigos de Récord, que ya lo aclararon y que le agradezco a Luisito la aclaración, porque le pregunté y le dije, oye, pues esto no está bien. Yo tenía aquí un espacio y a metro y medio estaba la gente de TV Azteca. Saludé a Sage, saludé a Luis García, saludé a Gerardo Vázquez. A Gerardo Velázquez. A todos ahí estaban ahí. Ah, no, Miguel se cambió porque no quiere estar al lado de Martín Noli. Yo decía, no puede ser que. Sí, cierto. Que saquen. Y después, te digo, ya salió Ponce y salió Luis. Le dije a Luis, salió Ponce a aclarar. Pues que no, que la gente de Amazon y la gente de Federación me cambió de lugar. Y yo dos veces les dije, no, estoy muy bien aquí. Y me dijeron, no, no, vente para acá. Y me pasaron. Y la verdad, que donde me sentaron, la cámara de ellos, ¿sí? Cada que giraba, pues no me dejaba ver la esquina. Estaba yo cabeceando para acá y para allá para ver, porque pues me estorbaba la cámara. Entonces dije, al final veía yo mejor allá abajo. Y me hubiera quedado ahí, no hubiera tanto relajo, ¿no? Pero ¿cómo todo lo hacen un show? Ni siquiera van y preguntan, ni siquiera se dieron cuenta. Ni... Ellos ven que me paré y me cambié para atrás. Ah, no, ya no quiere estar ahí, ya pidió el café. Y entonces, eso es lo que la gente cree en las redes sociales. Desafortunadamente, tú armas un chisme y hasta que alguien no sale a desmentir el chisme y si realmente se comprueba que fue un chisme o una mentira, vives en el... Ahora, también te voy a decir qué pasa. Yo te conozco hace muchos años, tú eras jugador de fútbol, yo empecé en esta profesión en el 96. En el 96 estabas en el Atlante. Ajá. No, en Toros Neza. Toros Neza. Yo iba a Toros Neza a veces algunos partidos. Me tocó la madriza esa contra Jamaica. Ahí estaba yo con Roberto Sosa. Y luego cuando te retiras en el 2000 con el Atlante. Nosotros podíamos hablar con ustedes, con el entrenador. Pasaban y una pregunta. Luego, si nos encontrábamos en la fiesta, todos calladitos. Sí, nadie decía nada. Sí, no, porque además vivías lo que pues, es tu vida. Pero siento que se ha roto eso. Todo. Miguel. Ahora no puedes entrar, ahora tienes que mandar un mail, a ver si te contestan. Mira, yo cuando llegué a la América, yo siempre abrí puertas. O sea, sí, sí, sí. Yo Atlante, Tecos, mismo Monterrey. La selección misma, ¿eh? Mismo Monterrey, abrí muchas puertas. Yo cuando llego a la América la primera vez dije, oye, ¿cuándo puede haber entrar? Pensa yo, por mi diario. O sea, yo quiero que vean lo que hago para que no me critiquen y digan, no, este güey no trabaja. Bueno, no. Un día, ayer hablando con el Potro, un día la Volpe me mandó a traer y me dice, oye, es que tú dices en la televisión esto. Estás mal, no sabes nada. Le dije, pues no sé nada porque no veo el entrenamiento. Pero si veo el entrenamiento y me explicas, claro. Ah, pues vente mañana. Pues yo voy mañana. O simplemente, ¿no?, veo el entrenamiento, pues digo lo que estás trabajando. Exacto, no invento, no invento. Exactamente. Hoy, desafortunadamente, se ha regresado a la circulación de una América. Me dijeron, no, Ricardo maneja la prensa. Un día, tal día, dos días. Está bien, que hagan lo que ellos quieran. Yo tengo que trabajar en la cancha. Claro. Pero reitero, si tú no dejas que la gente observe lo que tú trabajas, luego, ¿cómo quieres que hablen de lo que haces o de lo que no haces? Si tú no sales a dar la cara y a decir la realidad, tú tienes que expresarle a la gente lo que quiere oír. Y si ustedes no lo tienen de primera mano, pues lo que les cae de rebote o lo que vieron, y empieza la suspicacia. Entonces, si no somos tan recíprocos, yo siempre lo dije, somos un 50 y un 50. Si yo quiero que la gente se entere de lo que hago, ustedes me ayudan. Sí. Y si ustedes quieren enterar a la gente, ¿no?, tienen que venir conmigo. Sí, no inventar. Entonces, si somos un 50 y 50 y nos ayudamos, sí, va a ser todo muy fluido, muy claro. Todo, no va a quedar nada a la especulación. Cierto. No va a haber mucho que... ¿Qué hizo? ¿Qué no trabaja? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Pues, oye, no, es que no puedes decir que no trabaja. Me tocó algún día entrar mucha gente y yo siempre reclamo a los que salen los titulares de los programas porque decía, es que ustedes nunca van a una cancha. O sea, no es que, como dicen, ustedes no jugaron al fútbol. Ustedes no pueden hablar. No, porque ustedes están preparados para esto, para los medios. Ustedes tienen una carrera de comunicadores. Les decía yo las cabezas, sí, de los programas si antiguamente. Si quiero hablar de un disco, tengo que escuchar el disco. Pero entonces yo decía, mandan a sus corresponsales. Los corresponsales ven lo que yo trabajo. Y para ti estás muy fácil. Es que no lo trabajo. Pregunta. Si ya mandaste a alguien y tú no fuiste, pregunta. Oye, hubo 5 tiros de esquina. ¿Cómo trabaja el tiro de esquina? Porque pues, le hicieron daño, no le hicieron daño. O no está trabajando para hacer un balón parado. Pues, sí trabaja. Lo que pasa es que de repente en el partido no le pegan bien los muchachos. O le sale mal. O hicieron una inventiva. Tomaron iniciativa. O sea, cosas que, oye,
pues también el rival cuenta. Porque además, ¿sabes qué, Miguel? Ahora ahí yo creo de las ventajas, porque nosotros cuando éramos jóvenes, niños, pues no había todo lo que existe hoy, ¿no? Claro, sí. O sea, yo me acuerdo que me levantaba el domingo a las 7 de la mañana para ver a Hugo Sánchez. Sí. Un juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora... No, bueno, tienes... 2,000 partidos. Hoy tu hijo puede agarrar y... No. Y se conocen. Yo de repente veo con mi nieto y con los chavillos, se conocen más a los jugadores de Europa que a los mismos mexicanos. Sí, por el Play este, por el juego este. Sí, el Xbox o el FIFA, todos, ¿no? Sí, el FIFA. Sí. Todos y cambian y hacen y todo. Y yo, mi nieto, hablar de jugadores... Y, caray. Y ves el videojuego de nosotros, era la bolita y el palito. Pic, 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 ¿no? Sí, bueno, está bien. Está bien. Hemos avanzado. Y tú como entrenador seguramente, porque a lo mejor cuando empezaste a dirigir y ahora que el iPad y la inteligencia y los chalecos y cuánta madre hay, ¿no? Está bien, perfecto. Pero creo que se ha pulverizado eso, Miguel. Entonces ya cualquier tipo dice, Miguel Herrera, hoy no planteó bien el partido. Puta, si lo habrá planteado bien o mal. Y exactamente, lo está diciendo, cualquiera, ¿no? Arma un podcast, arma un... O sea, sube y hace una historia, sí, un video, sí. Y lo sube a sus redes y alguno lo toma. Sí, lo toma, en algún momento y entonces pega, ¿no? Es en lugar de preguntar o de investigar, porque antes, los periodistas de antes, yo digo, para de inicio. Todavía más para atrás. Investigaban. Los Sarmiento, por ejemplo. Investigaban, sí. Eran periodistas de investigación. Exactamente, y se metían. Yo me sorprendí una vez que estuve en ESPN, ver llegar a Huerta. Y de repente hubo una junta de dueños y al día siguiente aparece a Huerta con el cuaderno en el programa. ¡Pum! De esto se habló. Dices, yo volteaba y lo veía yo. Caray, ¿cómo hizo esto? Estaba sentado ahí el tipo y no es dueño de nada. Sí. Digo, de ningún equipo. Digo, dueño de su... Quizá, no sé, de ningún equipo de fútbol, no está metido en el fútbol de como nada. O sea, como periodista. Entonces, yo sí me acercaba y yo dije, Huerta, ¿cómo hiciste esto? La verdad es que es admirable que tú tengas... Uno como el que le dan a todos, o la información de todo lo que se habló y todo. Trabajo de investigación. Sí. Y antes se investigaba, hoy se inventa. Sí, hoy se inventa. Hoy sale el clásico que, como tú dices, el que grita borracho con la mano en la cerveza, con una cerveza en la mano. Borracho, borracho está. Borracho, borracho. O sea, yo creo que el que te tomes un vaso de cerveza, un vino, un tequila, lo que sea, algo de alcohol, no quiere decir que seas o no seas. No sabes, estás festejando. Creo que también el jugador tiene que estar muy consciente de lo que hoy en día es. De esta porquería. Exactamente. ¿No? Lo que hoy en día es un teléfono, lo que hoy en día no son las redes sociales, lo que hoy en día te ventila y te... Estaríamos presos, Miguel Herrera, si hubiera existido de jóvenes. No, bueno. Estaríamos presos. No estaríamos sentados donde estamos. Oye, ¿sí eres de Cuautepec, Hidalgo? ¿Estoy bien? Sí, sí, sí. ¿Naciste ahí, pero luego se vinieron para acá con tus papás? ¿Nunca viviste ahí? Con mi mamá. ¿Nunca viviste ahí? No. ¿Por? Pues, ¿no? Divorcios, separaciones, okay. Todas las cosas que hay en la vida de los seres humanos. Oye, estaba sumando, no sé si sabes el número de partidos que has dirigido. 852. Sí, me han dado el dato. Me ha tocado ver diferentes etapas de Miguel Herrera. Y tú mismo lo has dicho, ¿eh? Desde aquel Atlante, Monterrey, el descenso de Veracruz, luego te vas a los Tecos, regresas al Atlante, el América, vas a Tijuana, otra vez el América, los Tigres. Y tú mismo lo has dicho que has mutado, ¿no? ¿Ya aprendiste a todo? Pues no puedo decir que a todo, porque siempre vas aprendiendo cada algo. Porque te ha pasado de todo. Sí, pero sí he evolucionado muchísimo. Okay. He evolucionado muchísimo. Creo que he crecido, he madurado. Me falta mucho, claro, me faltará mucho de seguir aprendiendo muchas cosas, de muchos errores que comete uno. Desafortunadamente, mis errores graves todos los he pagado. Sí. No tengo deuda de nada, ¿eh? Sí, no tengo deuda. Porque algunos les han perdonado, a mí no. Sí, no. A mí todos los que la cagué, sí, me la cobraron. Sí. Entonces no le tengo deuda con nadie. Selección, Tigres, América. Sí, todo. Me queda claro. Todo lo que me ha pasado, lo he pagado. A mí nadie me puede decir, oye, es que me des nada, ni madres. Pues. Sí, eso sí. Me cagué, sí. Me cobraste como tal. Algunas pues, exageradas, ¿eh? Sí, muy exageradas, pero bueno, al final de cuentas las pagué. Nadie me puede decir el día de mañana, es que tú hiciste esto, no pasó nada. No, sí pasó, cabrón. Sí. Y me pasó algo, a lo mejor más grave de lo que hice. Sí. Entonces, pues desafortunadamente así ha sido y esos golpes me han enseñado y me han ido aprendiendo y he ido madurando. Y bueno, pues hoy en día
listo siempre para trabajar y hasta para poder hacerlo. Jugador, Miguel, decíamos siempre. Ahorita con la estampa del Mundial, ¿no? Yo recuerdo aquella imagen que tiras la patada en el Azteca, te expulsan, y luego yo, pues todos dijimos, a lo mejor va al Mundial o no, porque te echaron dos partidos, ¿no? Sí. Y te costó el Mundial. Pero regresé, jugué el último partido de la calificación, jugué en Canadá, contra Canadá y jugué la calificación. Fui a la Copa América, tuve unos buenos torneos, el técnico en su momento me llamó, estás en la lista, nada más que la lista de los que te quedas, ¿no? Eso fue lo que no me dijo, ¿no? Y bueno, pues son las cosas que dices, sí, tanta presión, tantas cosas, que al final de cuentas, bueno, pues ni modo, sí, las hice, las pagué y ya, no tengo saldo con nadie, no tengo deuda pendiente. Si eres la volpista. Soy, mira, siempre he dicho, la Volpe me enseñó muchísimo de cancha. Ok. No me gusta decir que soy la volpista porque entonces dejaría fuera a Enrique Mesa, que hasta ayer, el día de ayer, me habló. Ok. Ya está mejor el profe. Sí, está mucho mejor, sus rodillas, ha estado un poco enfermo. Él te dirigió en Toros Neza. En Toros Neza. Y Alberto Guerra, que también dirigió en Neza. Son de los tres que más aprendí para mi modelo de entrenador. Ok. Porque aprendí de todos. Lo que no me gustaba hacer, lo aprendí también de muchísimos. Dije, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Y vas aprendiendo de lo que no quieres hacer. Claro. Pero lo que sí quieres proponer en tu modelo de técnico son estas tres personas. Por eso cuando dicen, es que eres la golpista, sí, en mi forma de juego, en el estilo, inició siendo así. Y era para el frente. Lo que tenías Veracruz, a la mano, ¿no? Y en Veracruz me di cuenta que no todo sigue adelante. Hay que empezar a hacer equipos equilibrados. Aprendí con Alberto Guerra a equilibrar. Aprendí un manejo de grupo con el profe Mesa, que reitero, hasta el día de ayer antier se comunicó conmigo, siempre estoy agradecido con él, porque ha sido un tipo que está siguiendo mi carrera desde jugador, todo lo que he hecho como técnico, siempre está pendiente. Ahora que estoy en los medios, también habla para decirme, darme consejos, entonces siempre ha estado agradecido. Entonces son tres tipos que me han formado en mi formación de entrenador. Y después yo, pues obviamente, le empecé a poner mi pasión, mi entrega, mi determinación, bueno, mi visión para ver las cosas. Entonces, pues obviamente que vas aprendiendo en eso, ¿no? La selección mexicana de fútbol, creo que ahora que se habla de procesos y demás, yo siempre he dicho, no es porque tú estés aquí, lo decía hace ratito, que si quisiéramos un estilo de México, es el estilo de Miguel Herrera. O el de Javier Aguirre, porque es medio parecido a ti, ¿no? De meter, intenso, estar cerca del jugador, hacerlo consciente, etcétera. Yo te hubiera puesto en la selección nacional. Yo, yo. Mira que directivos que me tocaron, que me entrevistaron, también me decían. Yo. No, es que yo la selección no porque que vi, la mejor. A ver, no porque, dijera el Escorpión Dorado, ¿no? Sí. No porque Javier sea malo, ¿no? De, en exclusiva, Javier Aguirre es malo. No, no es extraordinario. Pero creo que estás hecho para ese estilo. Sí, la verdad que me gusta la selección, me ha gustado. Yo lo he dicho muchas veces, ahora que se ha criticado mucho fuerte a Javier, he sido no un defensor, he dicho lo que yo creo. También cuando dijeron, no, es que es el técnico más exitoso. No es el más exitoso. Es el tipo que mejor nos ha representado en Europa. Sin duda. Es el tipo que mejor ha hecho las cosas en Europa. Y eso le ha dado la posibilidad de estar en Europa tantos años, de ir a selecciones, de venir a México, de agarrar dos selecciones más. Pero no ha tenido el éxito que todo el mundo pensó. Claro. Que en su momento era el que todos querían. Pierde un partido, no juega bien contra dos equipos, pues pierde, empata con el Valencia, que todos Valencia se llama. El Valencia, sí, no armado, desarmado, en el Valencia. Ya querían en tres partidos la cabeza de Javier. Yo decía, piense. O sea, pues en la selección nada más siéntate y ya, varita mágica, y todo se compuso. Pero después te das cuenta que a lo mejor con un poquito más de días de trabajo y sobre todo lo que necesitamos es meternos en la cabeza de jugadores, decir, a ver, esto es así, esto es de entrega y determinación, de poner más aparte lo que tengan en técnica individual y todo, porque no es que sean malos jugadores. Hoy no tenemos cantidad enorme de jugadores. ¿Crees? Pero tenemos una base de 14, 15 jugadores que van a ser muy fuertes. Y los que están, que van creciendo, que te diste cuenta, él arranca con una alineación con Valencia y arranca bien el partido y de repente los muchachos empiezan a confiar, empiezan a hacer cambios y el equipo se empieza a desmoronar. Y ahí ves un equipo que no es el equipo de Javier Aguirre. Uh-huh. Porque Javier siempre ha basado todo lo que ha hecho en tener equipos ordenados, tener equipos muy dispuestos, muy entregados, muy determinados. Sí. Y tú veías el partido del segundo tiempo de Valencia a México.
y no veías un equipo de Javier Aguirre. Pero ¿no crees que lo que estamos haciendo mal, Miguel, es compararlos con otras selecciones? Totalmente. Porque, por ejemplo, tú jugaste Copa América, estuviste en eliminatoria mundialista, que es una Copa del Mundo, y de pronto uno dice, no, es que no tiene los huevos de Miguel Herrera. No es goleador como Hugo Sánchez. No es como Pablo Larios. Y entonces nos la pasamos comparando. Nos fascina. Y estos chavos, pues también tienen lo suyo, ¿no? Todos tienen lo suyo. Yo, a lo que yo iba es que estos 14, 15 que yo veo como base, que ya Javier los tiene vistos y que tienen esa determinación, los otros que jugaron con Valencia tendrán que ver, eso es lo que el técnico quiere para estar en selección. Uh-huh. Si yo no doy eso, no voy a estar. No es que yo quiera que se comparen al Chino Huerta, que tiene una entrega. Pero ¿cómo desterrar eso, Miguel? O sea, el Chino Huerta no es el Cabrito Arellano. Aquel no es Ramón Ramírez. Este güey no es Claudio Suárez. Es que tenemos que empezar a dejar de decirlo. Ok. O sea, todos queremos más Rafa Márquez. No, Rafa Márquez fue uno. Hugo Sánchez es uno. Maradona, Pelé y Messi han salido uno. Pues todos son uno. O sea, no salen 10, no salen 15 iguales. O sea, no salen dos Maradones al mismo tiempo. No salen dos Pelés, no salen. Hoy salió un Messi y un Cristiano que no son iguales. Es como si tú dijeras en tu última etapa con Xolos, ¿no? No, pues si hubiera tenido a Guiñac, meto todos los goles. Pues sí, güey, pero pues no lo tengo. No, entonces... O sea, exactamente. Yo creo que eso es lo que pasa, que nosotros nos cada día nos vamos haciendo la comparativa de por qué no tengo esto, por qué no tengo. Es que ese jugador, el Toluca, es que ya no tiene el goleador a Cardoso. Pues no, Cardoso era uno, ya se fue. Hay que buscar tratar de hacer otro jugador que tenga la capacidad de ser goleador como lo hacía Cardoso. No Cardoso, porque Cardoso tenía su estilo. Cabañas cuando se va del América, Cabañas, bueno, o sea, fue Cabañas y aparece un Chucho Benítez con totalmente cosas distintas. Y hoy pues será otro, hoy es Henry, que también está haciendo ya muchos goles. O sea, cada uno tendrá su estilo. Hay que buscar tratar de llevar a un jugador que tenga las características que necesitas. No quiero a un Rafa Márquez, porque Rafa Márquez nos vamos a desgastar. Tuvimos uno y va a ser muy difícil salir otro. Nos vamos a amargar mucho. Bueno, es que Edson es el Rafa Márquez. No. Edson tiene una actitud muy buena, un tipo muy positivo, una determinación, pero no tiene el temple de Rafa. Y no vamos a ver a Edson como Rafa Márquez. Sí va a ser un líder, sí, porque desde chavo lo demostró. Es un tipo muy aguerrido, muy, muy determinante. Pero el otro ya tenía otras cosas que lo hicieron sobresalir. Pero además juega en la Liga Premier, o sea, tampoco juega. Pues juega en la Liga Top. Para mí es la uno o dos del mundo. Claro. Yo siempre he puesto o la Premier o la Española, sí, como claro, las una está. O dos ahí están peleando. Pero son top. O sea, si estás ahí y estás en ese medio y la gente habla, ya llevas 2 años. Hoy lo que hablamos, Raúl Jiménez ya lleva 7 años en la Premier. O sea, algo tienen. Pero no es Hugo. ¿Por qué vamos a querer que Raúl sea Hugo Sánchez o el Chícharo? No, sí. Raúl es Raúl, el Chícharo fue el Chícharo. Hugo es el Hugo, Borghetti. Cada uno pasó su etapa. Sí. Hoy queremos que Raúl sea muy bueno, pero que sea Raúl Jiménez. Hoy queremos que la selección se olvide de Ochoa. Sale. O sea, es que Ochoa y Malagón. Pues hoy queremos que sea Malagón o el Tala o el que elijan. Pues que trate de hacer lo que hizo en su momento Ochoa, sí. Ser un destacado. Pero es un mal. Es un muy mal. Los mexicanos tenemos yo me acuerdo, empezó todo esto. ¿Quién es mejor, Hugo Sánchez o Maradona? No. Dos tipos totalmente, pero abismalmente diferentes. Un goleador de área, que nada más estaba en la última jugada, que tenía, bueno, imagínate, hizo, el otro hablando con Ceballos decía, no sé, creo que... ¿Quién, Hugo? Hugo, 30 goles de un solo toque. O 30 y tantos goles de un toque. O sea, llega la pelota, pa, adentro. Llega la pelota, pa, sin parar, sin recepcionar, sin pensar. Pum, pum, 30 y tantos goles. Bueno, y podría decir, Maradona jugó un ratito en el Barcelona. No, nunca jugó en el Real Madrid. Pero vaya, hace un Nápoles, es campeón del mundo con Argentina. O sea, son diferentes. Maradona era un orquestador, un tipo armador. Y Hugo Sánchez era un tipo rematador. Sí. O sea, ¿por qué vamos a comparar? Hoy sí me podría decir Cristiano y Messi. Pues Messi tiene cosas innatas y Cristiano trabajó para hacer lo que es. Sí. O sea, no son iguales. Cierto. Son totalmente distintos. Que están en la misma época y son muy exitosos los dos y queremos compararlos. Cuando me dicen, oye, ¿a quién escoges? ¿A Cristiano o a Messi? Pues a los dos. Pues no, pues nada más a uno. Tuviste... Espérate, si están los dos disponibles, ¿por qué no quiero a los dos? Bueno, tú tuviste dos grandes porteros. Andabas metido en esa presión de Memo y Corona. Eran los cuatro. ¿Quién más estaba? Estaba Memo, Chuy, Moy Muñoz, que fue conmigo, y Tala.
Tarabela. Los cuatro. Los cuatro. Buenos porteros, los cuatro. Y tenía que llevar a tres. Y uno tenía que jugar. Porque en un mundial no puedes decir, bueno, juega uno, no le das confianza, ¿no? Y claro, lo que más necesita el arquero es confianza. Total confianza para decir, bueno, va a ser, si me voy a equivocar, bueno, pues tú vas a ser el portero y si me equivoqué, bueno. Y luego pues, Javier llevó al conejo y tú no hubieras llevado al conejo, hubieras llevado a otro. Vaya. Cada uno, digo, ya con el conejo me tocó ya muy, muy en su caso, su retiro, ya todavía estaba jugando, estaba parando, el conejo creo hasta los 50 años, de paso el conejo. Pero ya no me tocó en ese momento álgido sí, del conejo, que andaba muy bien, que le competía a Campos, que le competía a Osvaldo, que aparecía en ese momento Memo, que aparecía en ese momento Chuy. Creo que México siempre ha tenido muy buenos arqueros. O sea, es una posición de Carvajal que tenemos cubierta, ¿no? Sí. Mexicanos de antaño y de yo muy grandes. Yo creo que hay buenos porteros, pero estamos metidos en esta necedad de comparar a todos, o sea, con todos. Es que no tenemos un arquero. ¿Un Memo Ochoa? Pues sí, porque no dejamos de nombrar a Memo Ochoa. Dejemos de pensar en Memo. Ya Memo ya le va, ya está más cerca de allá que para acá. ¿Cuándo eso es decisión de cada uno? Yo digo, están viejos. Sí, están viejos, pero la decisión de irse puede ser cuando ellos quieran. Los viejos ahí siguen jugando. Sí, los sí. ¿No? Y hoy en y día... Y está bien, pero... Y Guiñac cada día demuestra y hace goles, ya hace goles. Y yo se lo dije, no era por decir viejo, sino porque la vida es así, es normal. Y para la vida están jóvenes, tienen 37, 38 años. Sí, y uno les dice viejos. Claro. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Imagínate, sí, con 50 años, ya si ese está viejo, sí. Ya estoy Matusalenca. Sí, o sea, sí. La verdad es que es la vida del deportista, ¿no? Hoy entre ellos mismos la broma es que el abuelo, ahí viene el abuelo de 35 años, sí. Porque es el más grande del equipo. Sí. Entonces son las cosas que de repente no le damos el cierto valor a los momentos y nos gusta estar comparando todo el tiempo. Sí, eso es todo el tiempo. Y creo que no es el momento de comparar, ¿no? Esta selección, no, es que esta selección es la más mala porque no es como la... Pues no va a ser porque ya son otros jugadores. Esta selección no es una renovación, no es un cambio de generación. Porque no están chavitos tampoco. No es que sacaste a tipos de 30 años y pusiste a puros de 20. Entonces sí, hay una generación completa que cambió. No, paulatinamente cambiaron se van dando rol. Pues se van dando los cambios paulatinamente. Hoy se va Guardado, y la verdad estoy platicando con él, súper bien, muy consciente, que qué bueno que se va en un momento bien. Pero en no decir, ¿y ahora qué vamos a hacer sin Guardado? Pues vendrá otro. Porque cuando apareció Guardado, nadie pensaba que Guardado iba a ser lo que hoy es Guardado. Sí. Y lo mismo de Rafa, y lo mismo de Hugo Sánchez. Sí, van apareciendo. Cuando se fue Maradona, entonces no, ya, Argentina, a ver quién sale. Y que Neymar, Aymar, y que el gallego. Sí, llegaron otros. Batistuta. O sea, muchos que decían, vienen a hacer lo que Maradona fue, Aymar, el técnico de River ahora, Gallardo. O sea, tipos que parecía que iban a ser y no terminaron de ser, porque no llegaban a la calidad. Y de repente aparece un Messi. Pero tienen su carrera. Pero tiene una carrera exitosísima. Sí. Y aparece un Messi, entonces ya. Ahora, ¿quién es mejor, Messi o Maradona? Pues cada quien en su época. Sí. Dicen, ¿quién es mejor, Pelé o Messi? Pues dices, a ver, Pelé en su época fue el mejor. Sí. Fue el mejor. ¿Y por qué en esta época? Dicen, pues a lo mejor Pelé. Se murió. Pero a lo mejor Pelé en esta época, con todo lo que he hecho. Pues imagínate, Pelé cuando yo me acuerdo pero de Pelé. Pero es el lucubrar, Miguel. Pero por eso. Algo. Yo me acuerdo cuando Pelé nació, salió, era flaquito. Sí, era. Y después terminó siendo unas. Por lo que trabajó, por lo que hizo. Imagínate Pelé en esta época. Con pues, todo lo que hay para trabajar. Pues no sé, ya ves que ahora se rompen las calcetas. Pero eso es de más de maña, ¿eh? Por eso. A lo mejor tú dices, puto, hubieran jugado con las calcetas que yo jugué. Los zapatos, ahora ni agujetas. Los chavillos. Yo de repente estoy en Tigres y veo a uno de los chavillos que yo estaba subiendo al primer equipo, agarra las calcetas y digo, ¿por qué las cortas? No, porque, güey, si jugabas descalzo en el llano, güey. No tenías ni zapatos, cabrón. O sea, güey. Y hoy resulta que la calceta te molesta, güey. Está cabrón. Copian cosas malas. Sí. Nos encanta copiar las cosas malas. Sí. Porque a un jugador se le ocurrió cortar las calcetas. Yo hasta las marcas les decía, ustedes están muy. Porque es una calceta por partido, ¿no? Bueno, ¿sabes que ya hacen las calcetas el, sin. Hagan la el tubo. Hagan el sí, puro tubo. Hacen el tubo. Hagan el puro tubo. Y el que quiera cortar, pues ahí está tu tubo, man. Ponte tu tubo y la usamos. Oye, nosotros usamos calcetas que hasta de repente ya no las daban, ya tenían un hoyo en el mojadas. Dedo. Se te salía el hoyo ahí del dedo. Sí. Y dice, oye, ya ahora sí, ya cámbiamela, ¿no? Ya sí. Tiene ya tiene 4 meses esta calceta.
O los zapatos, ¿cómo fueron tus primeros zapatos? ¿Te acuerdas? Los baloncitos. Me compraban baloncitos, mi papá. También hubo colmenero. Sí, colmenero ya eran top. Eso ya no, y en ese entonces ya traíamos colmenero porque eran hechos a mano. Es como si no, Miguel Herrera hubiera volado con los zapatos de ahora. No, con los de Adidas, ya no pesan nada, los agarras y ay. No. Te digo que ya ni agujeta. No, nada. Se ajustan. Cada día, sí, cada día son más la tecnología que ha ido creciendo, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, usábamos Garcís, ya profesional, claro. Ya era una marca, porque además era el patrocinador del equipo y todo, y era la marca del dueño del equipo. Entonces, ya empezabas a hacer las marcas y usar unos Puma, traer unos Puma, unos Adidas. No, ya. Ya te costaron una lana esos, ¿no? La ropa misma. Ha cambiado enormidad también. Ya están todos, se ven mamados. Sí, pues, y te venden la réplica, que es como la réplica original, que le llaman, y la del jugador. Sí. Porque la del jugador es más fit, más hecha especial para el jugador. Y entonces esta vale 3 pesos y la otra vale 7. Ay, uy, pues sí es la misma, yo las veo igualitas, sí, pero esta es la de jugador. Y no, bueno. Entonces, todo es mercadotecnia. Está bien, digo, al final de cuentas, gente que habrá que... Oye, me sorprendí que dice Pochettino, estoy muy contento de llegar a una institución... Vendiendo humo. Como Estados Unidos. Pero fíjate lo que me sorprendió. Sí, porque además no ha ganado nada. Los 25 convocados y los 40 staff. Neta, hay 40 staff. Güey, te juro por Dios. O sea, oye, 40 cabrones. Bueno, oye, llego a la selección... Cuando voy a la Copa América, me invitan la gente de Fox. Yo tenía ganas de ir, pero me invitan. Y Fox siempre llega al hotel de la selección, donde se hospeda la selección. Ahí están todos ahí. Pues me toca saludar a mucha gente. Pero de repente empecé a ver pasar gente. ¿Ni a ti te tocó ese o sea, una estafa así? Ni de broma. Hoy viaja la selección. En esa Copa América eran 100 personas. Entre staff. Y el primer equipo eran, bueno, la selección. Son 26 jugadores. ¿Qué te gusta? Sean 40, 50 si quieres de deportivo y 50 staff. O sea, ¿cómo? O sea, 100 personas. Y para este torneo, estos dos partidos, bueno, hoy fue, como lo organizó México, pues fue mucha gente de la federación y todo, pero son 70, 80 los que viajan. Y son 40 de staff. Y ¿cómo? O sea, y de repente todos dicen, es que se gasta. Sí, hay muchos gastos inútiles. Viajan 7 de prensa. Que si está bien o está mal, ya no es lo mío. De digital, de fotógrafo. De todo. 7-8 de prensa, 7-8 de redes sociales, que los que organizan, los que ven los cuartos, la seguridad. Y ya te empiezas a sumar y ya son 40 gentes. En Veracruz tenía... a mí me empezó a pasar eso en Veracruz, ¿no? Un día abajo, íbamos a jugar en Monterrey contra Tigres. Bajo al restaurante para comer, bajé un poquito temprano y veo 2 mesas largas. Y entonces me volteo y le pregunto a Alberto de la Torre, que es el director del presidente. Oye, Alberto, ¿y estas mesas? Digo, esta me queda claro que es de los jugadores. ¿Y esta para quién es? Una cantidad, ¿no? Pues para los directivos. 12, 14. En Veracruz conocí directivos hasta 3 días antes que se acabara el torneo. Llevaban y llevaban, invitaban periodistas, invitaban gente del gobierno y se sentaban todos ahí. Y a todos les daban, digo, a ver, todos tenían un cuarto individual. O sea, los jugadores duermen en parejas. El cuerpo técnico duerme en parejas, solamente el técnico duerme en un cuarto individual. Los demás, todos individuales. Todos son individuales. Bueno, y lo que están gastando ahí. Y los primeros en treparse al avión. ¿No sería mejor que todos esos que gastan en esa comida, en esos cuartos, los paguen? Porque no los pagaban en Veracruz. Yo terminé cobrando 1 año y medio después de lo que me tenían que pagar en Veracruz. Sí. O sea, entonces los muchachos, los jugadores no cobraban. Sí. Era el mejor pretexto para no... Es que no ganan, pues no nos pagan. Es cierto. Pero eso sí, viajábamos con 20 gentes. 20 gentes que no tenían nada que hacer en el equipo. Y hoy en día los staffs de selección, de los equipos, son muy grandes. Todo ha crecido por todo lo que es el contenido, ¿no? Sí, pero es una exageración. Pero es muy, muy exagerado. O sea, los cuerpos técnicos mismos son 9, 10... Mira, yo creo que un buen cuerpo técnico debe ser de 6, 7, porque tienes especialistas en algunas partes y ellos ya con el trabajo. Yo de repente veo a Giver, a mi preparador físico, y tengo a 2, y Giver de repente me dice que necesito más gente, y yo, más gente. Y entonces han adoptado el modelo desde América, yo en Tigres, todo,
de traer practicantes. Y entonces los agarra y pues órale, tiene tres o cuatro practicantes siempre, que lo ayudan a hacer todo. Y hacen tantas cosas que hoy en día dice, bueno, pues a lo mejor lo necesitan, porque no, él solo no le alcanzaría. Yo me acuerdo antes, un preparador físico con los utileros, puta, te minaban la cancha. Sí. Y termina a veces siendo demasiada información. Mucho. Que a lo mejor ni la tomas. Bueno, no es que no la tomes en cuenta, pero te rebasa. El especialista de balón parado. Ahora hay especialista en balón parado. ¿Qué? Sí. ¿O sea, qué? Sí. O sea, le están quitando chamba al técnico. O sea, el técnico el rato va, nada más, pues, va a estar ahí fumando puro y dicen, tú juegas. Tú. O en la y oficina. Y el partido gritando. Y... En la oficina, sí. Porque no ves el iPad. No. Tú no ves el iPad. No, yo. Pero en tus cuerpos, pero en otros hay tres tipos viendo el iPad. Es que sí está el iPad porque quieres ver una repetición, porque quieres ver si fue o no fue. Pues ahí no permite. No te permite la regla reclamar si la estás viendo y no te puedes parar. Ah, pero todos lo hacemos, ¿no? Pero la tienes ahí. Pero yo en un momento le decía, no, güey, quítenla de aquí porque yo soy el que voy a reclamar y a mí me es el que van a expulsar y a mí ya no. No hace, hago así, para afuera. Entonces, en el último torneo ya empecé a usar otra vez, empecé a dejar que llevaran el iPad o algo, pero yo decía, mejor hablen arriba qué está pasando, si eso no es, y ya. Yo voy a reclamar, pero no van a ver que no tengo el medio ahí para verlo en tiempo real y te tengas la posibilidad de espantar. El otro día hablaba con Andrés Sámano, ahora estaba haciendo con la federación, ahora ya los técnicos van a tener una pantalla en tiempo real ahí. Se los va a poner la federación a todos, lo que me explicaba él, porque están haciendo un se va a calentar más la cosa, ¿no? Entonces dices, espérate, entonces ya es todo, digital, entonces vuelvo a lo mismo. El técnico va a perder protagonismo de chamba. Sí. Y yo creo que eso, no sé si esté bien o está mal. ¿Qué le ha pasado al árbitro? Totalmente. Todo el protagonismo del árbitro, que además ahora, es mi opinión también, siempre llegan... Súper peinados y ahora también. No, atléticos. Son súper finos. Cargan sandías. Yo me acuerdo, los de antes eran a veces gorditos, imagínate, que corrían y se metían a Dorantes. No, a Bonnie. A Bonifacio, bueno, Bonifacio. No, pero es que, a ver, no está mal todo eso, pero hoy los hacen trabajar porque es más físico el fútbol. Se ha perdido mucha esencia. Yo creo que trabajan más, mucho más en lo físico que en la técnica de la regla. Yo, ahora está Bricio ahí con nosotros en Fox, pero también me encuentro muy seguido a Archundia. Yo les digo, miren, yo puedo aceptar que un árbitro se equivoque de procedimiento, de observación, de que si vio o no vio la jugada, porque de repente alguien se lo cruzó. Por eso ahora tienen la posibilidad de ir al VAR y arreglar ese error. A veces no lo aceptan. No puedo aceptar que me equivoqué. O lo estaba yo tan cerca que lo vi, no lo vi bien. Y entonces voy al VAR y me doy cuenta que no lo vi bien. Bueno, pues tendría que decir, güey, no pasa nada, me equivoqué. Claro. Ahí está la herramienta, para eso es la herramienta, para arreglar mi equivocación. Pero cuando se equivocan de procedimiento de regla, yo digo que automáticamente tendrán que suspender los tres partidos. Sí. O sea, y hay unos te equivocaste de procedimiento de regla, de un reglamento, de que no te puedes equivocar, que este lo tienes que saber, te lo tienes que saber al dedillo, porque estás para imponer las reglas. No eres un juez que vas a determinar quién gana o quién pierde. Que eso es lo que la gente entiende. Los árbitros son especialistas para imponer la regla. Sí. Tú te vas a hacer un libro de reglas y estas no las puedes fallar ni faltar. Después hay apreciaciones y hay cada quien ve su forma de interpretarlas. Pero la regla está clara. Si tú cometiste foul en el área y la regla procede en esto, yo te tengo que marcar esto. Claro. Y se acabó. Y no inventar otra cosa, que si pasó esto, que si no pasó aquello, que cambió. Hay tipos que de repente de regla... Y es otro fútbol, Miguel. Otro fútbol. Otro completamente. Y entonces sí, me decía Archundia y Viricio me decían lo mismo. No, sí, tienes razón. Lo que pasa es que de repente... No, lo que pasa es que no. Ahí hay... O sea, yo veo un chavito que saca de banda así... A ver, mal saque. Vas para atrás. Vas para las fuerzas básicas a aprender, mi chavo. Sí. Aquí al primer edición ya tienes que saber todo lo que se estila y todo el reglamento. Es otro tema. Hay jugadores sin conceptos. Totalmente. Puedes haber jugadores que no reciban perfilados porque no se los enseñaron de fuerza básica y te llegan al primer equipo y eso está mal. Pero bueno, ahí los puedes enseñar. Pero los conceptos del fútbol, las bases de las reglas, pues, también se las deben de saber. Tú debes saber que en el área no puedes pegarle a un rival porque te van a marcar penal, entonces tienes que cuidarte. Sí, concepto, puede haber imprudencia, está bien, te la valgo, pero si tú vas y llegas o te tiras como portero en el área, pues sabes que va a ser penal.
es reglamento y no te puedes estar haciendo esas tonterías, a menos de que estés tapando un gol y que ya sea de último minuto lo que pasó con Suárez, ¿no? En el Mundial, ¿no? Ya son cosas, pues, inverosímiles que pueden pasar. Pero si sabes que vas a ser sancionado, yo cuando sacan la playera, digo, güey, o sea, los van a multar a la federación, pero también les voy a poner una multa yo, porque si ya saben que viene una amonestación, ¿por qué voy a regalar una tarjeta que la puedo usar en una situación del partido? En un contragolpe, en una falta del partido, de lo que sea. Sí, lo que sea. O que me equivoqué, llegué tarde y puta, pues me gané la tarjeta. Pero no la regalé por levantarme la camisa. Esa sí es una tontería. Pero luego te dicen, ah, qué mamón. Pues sí, pero ¿no? A mí en Tigres... Puta, qué especial, Miguel. En Tigres me echaron a Sotelo. Claro. Porque lo molestaron y cuando hizo el gol se sacó la playera. Yeah. Y cuando se cayó, todos los compañeros le acercaron y se la puso. Tienes la televisión, tienes todo. Pues el árbitro llegó, se rió. Y yo volteé y lo veía. No, le dije, chaparrito. Dice, hijo, por eso es que no me acordé. Esa es la bronca. ¿Qué necesidad de sacarse la playera para festejar, güey? Sí. Oye, además del señor Enrique, ¿quién es tu amigo? Bueno, él, más que tu amigo, es tú. Es mi compadre, casi, mi socio, todo. Este, 2000 años juntos. Sí, sí, sí. Pero ¿quién es tu amigo en el fútbol? Afortunadamente tengo muchos amigos. O como dice Cristian Martinoli y Luis García, es mi matrimonio empresarial. Porque dice que no se llevan. Que no son que no son cuates de ir a su casa, de viajar juntos. Claro. O sea, Enrique sí es tu amigo. Sí, él sí es mi amigo. ¿Dentro del fútbol? Amigos de la familia del fútbol. Sí, sí. Eso, sí, ¿no? Tengo muchos amigos. Yo, la verdad, me puedo ver con Romano, me puedo ver con La Volpe, con Granolati, con Félix, con Pepe Cruz. ¿Todos tus excompañeros? Sí, con excompañeros. Hoy en día. ¿Con Mohamed? Pony. No somos tan amigos, nos saludamos con el Pony también. No conviví mucho con ellos así fraternalmente. Cuando éramos jugadores, sí, conviví mucho con Tony y con ellos. Pero voy Paul Aguilar, todos sin que es mi hijo. ¿Ah, sí? Con Paul, hasta las familias se llevan, mis hijas, el matrimonio de una de mis hijas, bueno, son muy amigos con Paul. Hoy nos hemos distanciado porque se retiró y él ya está en Pachuca, yo estoy en Tijuana, y a veces vengo a México, pero nos hablamos por teléfono, que es un tipo bueno. Me encuentro a Memo el otro día en selección, viene y me abraza, y estoy marcando, nos escribimos. O sea, de repente nuestras carreras en el fútbol, cuando tienes esos amigos, pues son difícil mantener esa cercanía porque pues uno está en un lado, está en otro, el trabajo te lleva a no tener tanta cercanía, pero tengo buena afinidad con mucha gente, ¿no? He hecho una muy buena química con Hermosillo, estamos ahí en el programa, pero ya desde fuimos al Mundial, ya antes nos llevamos muchísimo, ahí, ¿no? Fabián también está ahí, pero con Hermosillo ya tenía mucha amistad con él, me llevaba muy bien con él. Nos tocó el Mundial juntos con una televisora, ahora estamos en otra televisora, en programas, convivimos, de repente me invita a su casa a hacer carne asada, vamos a comer a restaurantes. Bueno, y yo creo que es padre, ¿no? Convivir con toda la gente. Mucha gente, otros dicen que es mi chavo, Rubén Rodríguez, y yo digo que es mi chavo. ya le mandé mensaje al Rubén. Es mi chavo, el Rubén, me llevo muy bien con él, y he hecho muy buena química. Todo el mundo me dice, oye, ¿qué? Cuando tenés ese programa no reclamas a Ceballos. No, porque entendemos que es un show, que el programa es un rollo que cada quien expresa su idea, él tiene sus conceptos, yo tengo los míos, a veces chocamos mucho y nos pegamos fuerte en el programa, y él decía también, yo pensé que una vez Hermosillo me iba a agarrar golpes, que voy a salir aquí y me iba a agarrar golpes, y no, salimos, yo hasta, a veces salgo abrazado de Ceballos, porque entiendo que esa es la idea del programa, ¿no? Generar un contenido donde cada quien exprese lo que piensa. Claro. Y a veces chocas y puedes discernir, ¿no? El otro día... Le hacen pasar orejas al Yayo. Hubo dos programas está seguidos viejito, donde... El Yayo, no sean o sea, así. En uno se agarró Rubén con el Chaco y en otro Oscar con este Fabián. Y les digo, bueno, mañana aquí ponemos un cuadrilátero y ya nos empezamos a agarrar golpes todos. No, pero son buenos porque pues hay debate o polémica. Sí. Entonces son gente con la que me llevo muy bien. Afortunadamente creo que con toda la gente del fútbol puedo saludarla, hay directivos con los que puedo ir a comer y también te duele eso del fútbol, o sea, yo si hoy me junto, digo, estoy aquí en México, voy a echarle un grito a Baños para ir a comer, ya lo está arreglando para América, miren, ya se sentaron y güey, con Baños tengo 20 años de amistad, güey. Sí, desde fue chavo. Fue mi jugador. Tu jugador, tu auxiliar. Luego fue mi auxiliar y después terminó siendo mi jefe. Sí. Y vivimos un proceso muy largo de familias donde sí nos juntábamos, donde yo aprecio mucho a su familia, a su mamá, conozco perfectamente a sus hermanos, estuve en el nacimiento de su primer bebé. O sea, muchas cosas que vivimos juntos
Diego Ramírez, otro que es mi hijo, es mi chavo también, lo quiero muchísimo, a su familia, he convivido mucho tiempo con Pati, con sus hijas, mi familia con ellos, mis hijas se llevan muy bien con él, con su esposa, y de repente si estuviéramos juntos en una relación de ir a comer, porque somos amigos. Ya le quiere entender la camita al jardín. O con Culebro, que también tengo muy buena relación. Con el mismo Jorge, que ahora estaba yo en Tijuana, ¿qué onda, andas aquí en Tijuana? Vamos a comer. Claro. Y me da gusto poder sentarme con alguien, pero te sientas con algún conocido y ya empiezan, está maquinando, mira, ya lo va a contratar o no, o porque... Bueno, nosotros no tenemos contratar, todavía no tenemos el presupuesto. Pero al final de cuentas que a mí me da mucho gusto poderme hoy sentar, voy a comer mucho con Alex Blanco y con ellos. Ah, claro. Y se supone que nos invitaron a comer. Y nos escribimos, yo con Rubén me llevo muy bien, lo invité al podcast con Alex, van a hacer algunas cosas por acá cerca. ¿Con quién más me llevo? Bueno, con todos, ¿no? Con el mismo David. Ya ves que fue nuestro jefe Javier Alarcón. Sí, sí, sí. Entonces el otro día, que desafortunadamente falleció su mamá, le escribí, le mandé un tuit y me pone un güey. Sí, pero ¿qué tal cuando te corrió? Le digo, puta, pues ese güey... A mí me corrió. Ese güey no me corrió, pero... Baños, pero no fue Baños. Salí con la presencia de Baños, salí con la presencia de Culebro, que me lleva él a Tigres y luego me da las gracias. El mismo Jorge Alberto, que es dueño. Claro. Pero somos amigos. Sí, exacto. Y bueno, pues yo como se los dije, yo llego aquí como trabajador. Lo que tenemos afuera es otro rollo. Sí. Yo no lo mezclo y si el día de mañana... Bueno, te veas bien con Toño Núñez. También. Muy bien con Toño, muy bien. Sí. Con Toño García. Bueno. Ese tú eres un chavo. Sí, sí. Y la verdad es que son tipos a los que te da mucho gusto verlos. Sí, y convivir con ellos y comer con ellos. En Guadalajara no nos pudimos juntar. Cuando yo tenía programa, yo salía del programa, ellos estaban al aire. Les caí cuando llegué, ya estaban ido. Traté de saludar a Rubén, a Toño, que estaban ahí en el programa de Caliente. Y la verdad es que te da gusto ver a mucha gente esa. Y tratar de convivir, porque desafortunadamente el fútbol genera polémicas o expectativas que a veces no son. Sin duda. Oye, ahora vas a dirigir otra vez, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Estás ahorita en la tele, pero vas a dirigir. Totalmente. Yo siempre dije que no. A la gente, cuando me senté con la gente de Fox, dije, a ver, si a mí mañana me llega un equipo, yo encantado. Mañana me llega un equipo. Te vas. En ese momento, muchas gracias, todo se acabó y me voy a dirigir. Ahora, tienes un problema. Ya dijiste a Tigres y a Monterrey, ¿no? Xolos, uh-huh. Al América. No puedes ir a las Chivas. ¿Por qué? No, pues no. Nosotros, el americanismo no te lo va a perdonar. Faitelson no podía ir. No, por no eso. Podía. No, mira, yo a Cruz Azul. Yo creo que va a ser... A ver, te quedan pocos, Miguel. Espérate, yo creo que sobre todo Chivas, no tanto los otros. No, yo estoy creo que exagerando. Va a ser obviamente es Chivas, la chamba, ¿no? Que Chivas se fije por mi estirpe americanista de lo que logré. Pues yo le voy al Atlante. Yo siempre lo he dicho, yo le voy al Atlante desde niño. Pero al final de cuentas, América me dio un estatus muy grande. Sí, me, es la perspectiva. Me marcó. Y la verdad que yo estoy muy agradecido. Pero si el día de mañana la gente de Chivas dice, bueno, pues Miguel sí nos interesa. Es chamba. Ok, pues se podría dar. Ahora, yo y creo vas que a ellos querer mismos, ganar al América. Y yo creo que ellos mismos en la mesa van a decir, es que si lo traemos, la gente, el americanismo, todo, a lo mejor él nos va a decir que no. Entonces, yo creo que puede ser difícil esa. ¿Y Peláez, esa qué hora trae o qué? Peláez estuvo en tres. Por eso. América, luego fue a Cruz Azul y luego fue a Chivas. Sí. O sea. Nada más le falta Pumas también. Entonces, espérate, o sea, la gente también tiene que entender que esto es trabajo. Si no tienes, buscas y vas a ir a donde te ofrezcan trabajo. Si las condiciones deportivas y después económicas, porque yo siempre pongo lo deportivo primero y después las económicas, que obviamente es parte de la negociación. Se combinan, yo le doy. Bueno, me salió el americanismo. Sí, ¿no? Me salió el americanismo, pero sí, tienes razón. Si me ponen en el contexto, ¿a quién preferirías ir? ¿Que te ofrecieron ahorita América o a Chivas? Pues por supuesto que a la América, porque mi estirpe y mis condiciones han sido americanistas. Pero no quiere decir que yo diga, no, es que la bronca. ¿Sabes qué dije alguna vez? Y es la única vez que dije, no vuelvo a hacerlo. Por eso hoy digo, no lo voy a hacer. A mí me entrevistó Odín, cuando me echan de Monterrey. Y a los 15 días me echan y me vi a Odín. Ay, ¿qué es una entrevista? Es como la Odín. Y yo le digo, sí, vente. Dando una entrevista. Me dice, ¿a qué equipo no tomarías ahorita en México? Dije, a Veracruz. ¿Qué pasó? A los 15 días estaba yo presentado como técnico de Veracruz. Yo decía, güey. No, a ver. O sea, trabajo. No, pero por eso dices, no digas no, porque ya al rato
vas a aparecer y entonces te va a pasar lo que a otros y él le ha pasado. Y hoy en día, y hoy en día con todo eso, te lo sacan y tú lo dijiste. Mira, yo creo que el único, entre comillas, que puede presumir de eso en toda la industria del fútbol y juntando a la tele es José Ramón. Sí. Y entre comillas porque empezó en Televisa. Sí. En el Canal 8. Ah, no sabía eso. Empezó en el Canal 8. Ahí están los libros. Ahora sí que ahí están los libros. Después se fue a Imevisión, que era... Imevisión. Imevisión, que era la televisión del gobierno. Sí. Y ahí creó todo este personaje. Pero él empezó en el Canal 8. Ah, no sabía, fíjate. Ahora, en la prehistoria, ¿no? Sí, 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 eso no me lo sabía. No, no habíamos nacido nosotros. Pero imagínate. Claro. Y él, bueno, se hace un totalmente... Yo creo que él sí, como tú dices. Ahora, exactamente... No, no creo que llegaría nunca a Televisa. Porque él sí, bueno, además ya es lo grande. Sí, ya es. Que va a parecer, güey, voy a ir mis últimos 10 años, 15 años. El otro, el güey, este pinche Pietrasanta. No, nunca voy a trabajar con Javier. Ya está con Javier. Nunca voy a Televisa. Bueno, André, que, ¿no? Que es una bronca. Que es una bronca porque Pietra llegó primero a ESPN. Sí. Y después aparece Javier. Uh-huh. Y por supuesto en el organigrama como hoy, pues... Estás contratando a un Pietra que siempre ha sido locutor y que siempre ha sido... Lo tratas como locutor y como en algunos programas. Sí. Pero Javier, pues, siempre fue directivo. Sí. Pero sabes que vas a traer un tipo de un nivel más alto. Sí. Y, pues, hoy está, no sé cómo está el organigrama de ESPN, pero yo veo, por lo menos, que el que veo que conduce es José Ramón o hoy Alarcón. Hoy Javier, sí. Entonces, me parece que están en ese nivel de estar más arriba y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Ya se lo pusieron. Pero no es que no trabajaría con él, porque a él lo traen después. Es chamba. Es chamba. Oye, ¿y otra selección? Sí. ¿Y si te han buscado? Fíjate, bueno, estuve con la de Chile hace mucho, que ya hemos hablado de esa. Me han ofrecido mucho Arabia. Arabia, y hubo un tiempo que me ofrecieron la selección de Arabia, no en estos momentos, pues ya hace unos tiempos. Quítales unos dólares y te... Mira, regresas. Te soy sincero, me han dicho, vamos, y muchas veces, equipos de Arabia, de Qatar, yo, a ver, afortunadamente, gracias a Dios, me he encontrado con un tipo como este cabrón que está aquí al lado, para ayudarme a administrar bien mi vida, a llevarla bien, a hacer bien las cosas, que hoy en día mi factor primordial no es el dinero. Tengo mi negocio, tenemos nuestro negocio, somos socios de una constructora, tengo mis casas, tengo mis rentas. Pero nunca sobra. Nunca sobra. No, y para si quieres divertirte más, nunca. Si quieres comprar más juguetes, no. Nunca o sobra. Para crecer el pero, negocio. Pero no es la primordial situación. Okay. Porque si fuera primordial, sí, vamos allá y vamos a agarrar un chingo de lana y después me regreso. Sí. No, la verdad es que digo, yo priorizo exactamente la parte deportiva. Si allá me voy a ir y voy a desaparecer del mapa... Sí, para regresar está, con lana. Entonces, tienes razón. Entonces, digo, creo que hoy en día se ha expuesto más Arabia y Qatar porque con la gente que han llevado a los futbolistas ha crecido más el exposure de esa. Sí. Pero al final de cuentas estás, hoy, ¿qué sabemos de Quiñones? Sí, hombre. O sea, sí, de repente, está muy lejos. Y ha sido un tipo que ha mantenido su constante jugar bien. Y de Cristiano Ronaldo, pero hay muchos futbolistas que van y se pierden. Está muy lejos. Y aparecen después porque tienen chingada lana. Lo mismo que ha pasado a la gente arrucha. Bueno, le pasó a Fernando Hierro, ¿no? ¿Quién sabe qué esté haciendo? ¿Cómo le esté haciendo? A lo mejor van a agarrar un montón de lana, pero pues bueno, yo creo que hoy, reitero, hoy en día, si quiero ir es por ver cómo está la bronca deportiva ya y todo ese rollo. A mí se me hizo el mejor mundial que he visto, que he estado, sin duda alguna. Porque en un mundial podías ir a 4 partidos en un mismo día. Hubo gentes que vieron todos los partidos del mundial. Entonces, eso es imposible. O sea, no va a pasar, no va a volver a pasar hasta que vuelva a regresar. Ahora que regrese el Atlante. ¿Sí? Obviamente el Atlante está feliz. Ayer o antier vino Emilio Escalante. Sí, sí, sí. Ayer. Sí, alguna vez me dijo Emilio. Él quiere. Sí, claro, quiere estar en primera y alguna vez alguna vez se presenta para poder regresar a dirigir al Atlante. Otro día, sin duda alguna lo haría, porque además es el equipo de mis amores desde chavo, ¿no? Y ya lo dirigí 2 veces. Tuve la fortuna, que pocos tienen esa fortuna, de que jugué en el equipo al que le iba de chavo, y mi primera experiencia como técnico fue en el equipo donde yo le iba de chavo. Entonces, no, y jugaba, pues tengo mucho cariño por esa institución. Bueno, pero te quedan pocos, ¿eh? Te quedan pocos equipos grandes y pues está bien, tú agarra la chamba. Te silbamos cuando vayas al estadio. Cuando ves contra el AME, te silbamos. Eso no va a ser ningún problema, ya está acostumbrado. Oye, Miguel, pues muchas gracias. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ti. Lo que necesites, aquí estamos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias y bueno, pues...
afortunadamente se dio. Gracias, gracias Miguel. Gracias. Enrique, gracias. Bueno, pues vean este capítulo en las redes sociales de High Sports. Estamos en Instagram, en TikTok, en X, en Facebook, YouTube y Twitch. Antes solo había... no sé ni qué es Twitch. Dos estaciones de radio. Conozco todas las el Twitch ese no sé qué sea. Spotify, Apple, YouTube, Google, Amazon, Deezer, Pandora, Roku y en aplicación de iHeartRadio. ¿Te acuerdas cuando llenábamos el cassette y le poníamos a la tarjetita? Sí, sí, que era la música, no. grababa y cuando el locutor todavía no terminaba la canción. Así ah, estabas listo. Pues mira, ahora ya 2000 aplicaciones. Bueno, gracias, Miguel. Gracias a ti. Nos vemos, gracias. Esto fue High Sports Podcast.